Boas tardes, señor presidente. Efectivamente, por este lado también leemos, está claro. Respecto a lo que está pasando, señor presidente, se trata de leer, pero comprendemos, vamos, sí, de verdad que comprendemos. Y además, cuando leemos las sentencias que dictan los tribunales de nuestro país, tenemos creo que a sorte de entenderlas. Y yo voy a citar una para que vean que a lenguaje rompedora, a veces no soy del Grupo Alternativa Galega de Izquierda. Esta, por ejemplo, es un tribunal galego. Fala, una medida aplicada por el Partido Popular en la Xunta de Galicia, fala de ablación social. Nada más, nada menos, no de un revolucionario, de magistrado. Ablación social. Así como cualifica esta sentencia o que ustedes tenían feito respecto a la aplicación de unos preceptos del Real Decreto 22-2012-13 de julio. Lamentable. Ese decreto realmente, pues, es para enmarcar, ¿no? El decreto de las pagas extras, el decreto de la supresión de la asistencia sanitaria a inmigrantes, parados, pobres y demás, las tres pesas que falamos no derecho, suma y sigue. O cierto de verdad es que son prácticas por parte del gobierno popular temerarias. Pero temerarias primero, por lo que pueden supor en las arcas públicas de Asunta de Galicia, y en segundo lugar, porque es cierto que vi a señora Paz que después de la comparecencia del director general de la función pública de este país, pues se me dice que se van a revelar la aplicación a ejecución de esta sentencia. Bueno, vamos a ver si vamos a acabar con delitos por desobediencia, porque lo que nos queda, es decir, diante de aplicación temeraria de las sentencias del Partido Popular, pues supongo que acabaremos condenados por desobediencia e inaplicación de las sentencias judiciales. Por tanto, señora Sestallo, claro que vamos a apoyar esta iniciativa, además está muy bien, da un poco de vergüenza decir ya a un gobierno que cumpla con las sentencias, que a sacar que las cumpla, pero lamentablemente se ve que en este caso hay que decirlo. Y efectivamente era temerario por varias razones. Y es que estamos diante de lo que doctrinalmente llamase un caso de retroactividad auténtica. Retroactividad auténtica. Es decir, el artículo 9 de la Constitución Española, como todo el mundo sabe, pues permite aplicación retroactiva de las normas, siempre y cuando haya pues, una disposición legal que así o permita. Cualquiera que lea ese Real Decreto Ley verá cómo a lo largo de su articulado, disposiciones adicionales, transitorias y demás, no aplica a cláusula de retroactividad. Por tanto, o que están a hacer, en este caso las pagas extras, pero también o que están a hacer con el artículo 35 de la subsidiación de los préstamos hipotecarios, que ya trouxemos aquí a debate en casi todos los plenos, privándoles ustedes de las ayudas a milleiros de galegos y galegas que tienen derecho a las mismas, pues efectivamente temerario. Sabían perfectamente lo que estaban a hacer, o que pasa que sabían que el sistema está montado de tal xeito que con la introducción de las tasas, a dificultades que supongo, o desembolso de recursos públicos, claro que iban a dificultar de manera extrema o acceso a justicia por parte de un colectivo importante de personas. Pero no solamente eso, o grave que el señor Feijóo en campaña electoral, en un programa, en una televisión de este país, pues no solamente llegó a decir que no iba a volver a aplicar más retalladas a los trabajadores y trabajadoras públicas de este país, sino mismo llegó a criticar a decisión de Mariano Rajoy porque decía que era profundamente injusta. Él decía que además o personal público con las pagas extras pues aprovechaba para pagar los seguros de coche, seguros de fogar, esas cosas mundanas. Pero es de aquí que ya no hay cuestión de que estuviera tan en contra. Efectivamente, fue a campaña electoral, fue una magna entrevista en tiempo récord para presentar esas elecciones, pero efectivamente ahora ya no solamente es que no esté en contra de esta medida, sino que afán dogma. Y además son capaces de decir que se van a rebelar frente a administración de justicia. Es profundamente injusta, porque ustedes saben, como sabemos todos y todas, que los funcionarios o personal público de este país, igual que el conjunto del Estado, llevan una reducción salarial entre unas y otras de un 30%. Ustedes saben además que lo más grave, vinimos de hablar ahora mismo de estafas o burbujas energéticas, saben ustedes perfectamente que el personal público de este país no es el causante de la crisis, de esta estafa. Los causantes de la crisis son esos de los que acabamos de hablar, los amigos, los gobiernos, del Partido Popular, que están dirigiendo desde las eléctricas los designios de este país y de este Estado. Ahí ustedes no retallan nada, no solamente no retallan, sino que le ponen alfombra vermella para que se pasen alegremente. Por tanto, señan ejemplares, déjense de ser rebeldes frente a actuaciones, desde luego que son más que cuestionables, y esperamos que no acabemos, pues no acaben ustedes
siendo denunciados por un caso de desobediencia. Sería ya o último que nos faltara. En todo caso, o resumo de su política de personal es que van a acabar dilapidando, haciendo un ere masivo en toda parte pública de nuestra administración. Efectivamente, no cubren, amortizan plazas, no cubren las vacantes que tenemos. Están produciendo en sectores básicos como bienestar jornadas exhaustivas, extenuantes, también con sentencias contundentes. Y aquí resulta que como son trabajadores y trabajadoras, no pasa nada, se merecen lo que ya se están haciendo. Y vamos a votar a favor de Iniciativa.